andan, gente? Bienvenido una vez más a mi canal. Hoy arrancamos la introducción directamente desde arriba del kayak. Hoy, como saben, estamos en el torneo de Colastiné, el primer torneo del año que voy a participar yo, obviamente. Este año vengo tranquilo. Así que bueno, acá estamos. Por allá está la costa del club, el santafesino de caza y pesca. Me acabo de anclar por acá. Estamos bien en la mitad del río. Así que bueno, gente, nada, vamos a disfrutar de este día. Vamos a ver cómo está la pesca. Ustedes saben que más allá de que se pesque o que no se pesque, lo lindo es venir, sumarse a esta actividad, hacer que esto crezca, seguir sumando gente. Y bueno, vamos a probar. Como saben, como ya he comentado, la carnada es libre. Así que vamos a ver, gente, vamos a ver qué onda. Bueno, gente, acá estamos encamando el primer anzuelito. ¿Qué? No sé, no tiré todavía. Estoy armando. Pero pensé que estaba más profundo. No, no, habrá bajado 7-8 metros la soga. No más. Bien, gente, ahí, primer anzuelito. Para allá viene Miguel. Vamos, Miguel, saluda, que todos estamos filmando. Yo creo que enganché. Ahí soltó. Sí, yo creo que enganché. Ahí levanté. Nah, llaverito, boludo. Escuchá, yo necesito hacer postita. Así que si me lo querés guardar. Bueno, ahí estaba enganchado, gente. Bueno, gente, así está la pesca por estos lados. Bagrecito de correntada y nada más. Así que me parece que vamos a ir a la palometa nomás, nos vamos a arrimar a aquella costa y a meterle. Bueno, gente, ahora sí, ya me corrí, salimos del canal del medio y me vine acá a encontrar la costa, que no hay mucha profundidad, así que acá vamos a practicar a la palometa. Digo practicar porque no estoy canchero en la pesca de la palometa, así que por eso me traje esta caña, que esta caña es bastante sensible, así que vamos a probar. Bueno, gente, esto va a estar duro, ya hace un rato largo que estamos acá probando y no sale nada. Dos, tres bagrecitos de correntada. Allá en el otro lado, donde fuimos a probar para la palometa, ni palometa, gente. Así que bueno, este torneo va a estar para cualquiera, realmente. Puede hacer que salga el primer pescado interesante del día. Un patí lindo, patí. Esto me daría unos buenos puntos. Sí, miren, gente, qué hermoso paticito. Así que bueno, ya sé dónde vamos a rilear después. Miren, gente, un hermoso patí. Vamos a medirlo. Treinta y cuatro. Miren, gente. 34. Y cerquita está el 40. Ahí atrás está bien en la colita. Así que este sería
Una buena piecita para el torneo, ¿no? Bueno, gente, vamos a ir saliendo. Vamos a comer algo. Ya veremos cómo va el torneo. Va a estar complicado. Tanto como para la palometa, como para la variada. Va a estar difícil. Así que bueno, nada. A disfrutar, gente, a disfrutar, que esto va a estar entretenido. El torneo hoy va a estar para cualquiera. A la suerte de la pesca. Así que bueno, ahora voy a ver qué me puedo comprar para comer. Y después vamos a seguir pescando. Tranqui nomás, si estamos bien. Está nervioso ya los va. ¿Cómo anda? Bien. Carnada libre. Vamos a ver qué pasa. Igual eso me soy. La baterita. Ey, acá qué pasó, ¿se hago marcha atrás? ¿Qué hace, querido? ¿Cómo anda? Che, acá pues, acá me va a tener que dejar de vuelta el callo. Bueno, dale, sacalo. Total, estamos ahí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Están callados y concentrados? Tranquilos, sí. Viendo si le podemos echar un pase que sea abierto para que se ¿Para cómo son rápidos? ¿Para echar lastre, decís vos? Para meterle claro. ¿Guarda los palazos? Mira que yo choco todo. Ey, sí, guarda, no me va a pegar en la pera, voy a quedar acá nomás. Noqueado, boludo, acá en la costa. Vamos, vos dale en la boca el estómago y yo le doy el coco. Manejando. No, yo salgo para el otro lado. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make. Bueno, gente, como les decía, hoy se largó el torneo ya hace un ratito. Estoy pescando, adivinen con qué, con pajarilla estoy pescando. Acá conseguí, me regalaron un poquito. Así que Santi y Balbi, querido, si estás viendo este video, muchísimas gracias. Estamos probando, pero hasta ahora no pasa nada, gente. Nada. Voy a invertir la primera hora del torneo en moverme y demás, ir buscando a ver si podemos dar con la palometa. Pero está muy triste. Así que si no pasa nada, me voy a ir a la variada allá arriba, como hoy, y a la miércoles. Porque si no, no vamos a sacar ni un pescado. Bueno, gente, ya invertí, como dije hoy, una hora de torneo dando vuelta y buscando posibilidades de pesca. Recorrí toda la costa de allá enfrente buscando la palometa y nada. Probé con todas las carnadas que me dieron los muchachos y nada. Así que bueno, me vine acá a la variada y vamos a ver qué pasa. Aunque sea sacar uno o dos pescaditos de medida y después ya estábamos, gente. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas de la pesca. Vieron cuando uno viene pensando que va a hacer algo y después termina saliendo cualquier otra cosa. Bueno, esa es la pesca, gente. Así es. Sí, bueno, mientras tanto me voy a armar otra brazoleadita doble acá para ir encarnando. Y bueno, como para no perder tanto tiempo entre tiro y tiro. Y bueno, gente, tranqui, lamentablemente así. Allá los muchachos estaban sacando alguna que otra palometa, pero la medida es
de 20 centímetros en adelante. Así que sacar palometa, pero que sea chica, no sirve de nada. Primer doblete. Ay, bagrecito de correntada, pero ninguno da la medida. Ninguno da la medida. Ay, 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 jebu, jebu, jebu. Pero bueno, a nada ya es algo, gente. A nada ya es algo. Voy a cambiar el tiro, vamos a tirar para el otro lado. Vamos a cambiar el tirito. Está, qué lindo, qué lindo que quedó. Parece que nada, che. Qué brava que está la tarde, qué brava que está la tarde. Qué bien que vendrían hasta las marietas hoy, por favor. Qué bien que vendrían las marietas. Uy, ay, ay. Bueno, gente, miren lo que yo les decía. Esto es la velocidad de tener dos chicotes. Sacamos uno, enganchamos el otro. Enseguida, hermano. Bueno, si no se enreda, nada. Enganchamos el otro acá. Tuki. Listo. Sí. Caña arriba. Segundo chicotito listo. Y mientras encarnamos el segundo, este ya está en el agua pescando de nuevo. Quiero que me voy a mover de acá en un ratito, porque si sigo sacando los bagrecitos estos de correntada, me van a dejar sin carnada y no voy a poder sacar como un pescado. ¿Ven cómo comen? Se descarnan todo. Ajá, que tiene muy gruesito el reel. La verdad que estoy cansado, che. Me fui remando hasta allá, la punta del puente, gente. Fui recorriendo toda la costa ya. Pero bueno, hoy estamos así, hoy estamos así. No sé cómo estarán allá con las palometas ni nada, así que vamos a pescar acá tranquilo, no me quiero enloquecer. Que sea y salga lo que tenga que salir. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, gente, seguimos haciendo papa hasta ahora. Esto está duro, duro. Bastante, diría yo, para mi gusto. No pensé que iba a estar así la pesca, por ser el río que es y el lugar. Esperaba que sea algún que otro pescadito. Oh, no me digas que esto está enganchado, chao. Espero que viene más pesado de lo común. Espero que sea pescado. Parece que es pescado, che. Vamos nomás, gente, por favor. Necesito unos pescaditos. Sí, hay pescado. Hay pescado, hay pescado. Qué lindo amarillo, boludo. Vamos nomás, gente, vamos. Vamos nomás. El otro no sé si entra, pero para mí sí, pero hay que ver. Bien, 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 gracias, gente, gracias, gracias. Eso gracias a ustedes haciéndome el aguante ahí del otro lado.
Miren, gente. Qué lindo amarillo. Vamos nomás si querés. Vamos nomás si querés. Está triste, triste el asunto. Sí. ¿Qué pasó, boludo, con los pescados? Malaria, ¿verdad? Ay, mi Dios. No, no hay más, boludo. Yo miro por la. Sí, boca. Sí, sí. ¿Qué número? 14 me parece. No me acuerdo, lo dejé en la billetera. ¿Y cómo lo marcamos, boludo? ¡Qué capo que soy! ¿Qué está haciendo tu novia, tu señora? Ah, de con el otro que está seguro. Y bueno. ¿Y a quién se lo damos? ¡Qué capo! ¡Anotá, manera! Bueno, dale. Este no va. Bueno. ¿Qué es eso, boludo? Dejé el papelito en la billetera, 14 me parece que soy. Gente, faltan 5 minutitos y vamos terminando. Ya acá se empiezan a llegar las lanchas fiscales. Último tiro, la cañita en el agua. Vamos por el doblete, dijo Seba. Así que ojalá, tranquila la pesca. De los dos pescados que saqué entró solamente uno, el amarillo. Para mí el dron pudo entrar también, pero bueno, estaba ahí. Pasa que está muy pobre esto, demasiado. Así que bueno, gente, recontra, súper tranquilo la pesca de hoy. Pero bueno, disfrutando como siempre. A pesar de que está floja la pesca y demás, siempre se disfruta. Así que bueno, vamos a esperar los últimos 5 minutitos, la última juntada y a ver qué pasa. 17:59, 18. Bueno, en cualquier momento van a empezar los gritos. Arriba caña. Vamos, vamos, gente, que tiene que salir el doblete, ¿eh? Ahí va. Cañas arriba, vamos. Vamos, Seba, por el doblete. Vamos, el doblete. Vamos, mirá, Seba, llega a salir un pescado acá, qué porrón que te merecés, boludo. Ojalá. Cómo lo tiré bien para atrás. Ahí levantó. No tiene mucha pinta, te digo. No, no, es plomo, boludo. Bueno. Nada, me parece. Dale, cuarto, dale. Déjame el doblete. Doblete de lombriz, boludo. Qué sala. ¡Qué salado, papá! ¿Eh? Esto es una verga, sí. ¡Qué culeado, boludo! Así que bueno, gente, último tiro, nada. Vamos a ir saliendo, vamos a levantar todo y a descansar. Bueno, gente, hasta acá con el video de hoy. Gracias por estar del otro lado. Gracias por el aguante, como siempre. Espero que hayan disfrutado de las imágenes de este hermoso torneo que se dio acá en el Colastiné. Terminamos el video de esta manera porque, bueno, tuve unos problemitas técnicos ahí con una de las cámaras que no se me grabó la parte final. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de las imágenes, como siempre. Gracias por el apoyo.
Hasta la próxima aventura. Chau, chau.